Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer el review en detalle de esta hermosísima Louis Saint Guitar. Un poquito más en detalle la guitarra. Empezamos con el headstock, que es un matching headstock en negro. Vemos el logo de Louis Saint en dorado, muy buen detalle. Aquí tenemos los Gibson locking tuners. Vamos entonces, vemos la cejilla en grafito, que pues mantiene lubricadas las cuerdas y mantiene muy bien la afinación también, de esa manera. El fretboard es en nazareno, una madera muy estable también, y los trastes son medium jumbo stainless steel, acero inoxidable con inlays de madre perla, son hermosos. Ahí tenemos el detalle de los inlays. Ahora tenemos 24 trastes, la guitarra tiene una escala de 25.5 pulgadas. Esto es una de las cosas más importantes para mí, que es poder ajustar el alma desde aquí abajo. Muchas guitarras como la Ernie Ball tiene, y es muy muy fácil de ajustar el alma cuando uno necesita. Ahora tenemos una configuración HSS. Estos 5 coils son un poquito más overwound, lo que quiere decir que tienen más ganancia. Y tenemos en el bridge, obviamente, el JB, que es un clásico de Seymour Duncan. Todo el tema electrónico fue hecho por Obsidian Wire, que es una compañía buenísima que hace custom wires. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 posiciones. Y tenemos dos tonos y un volumen. Le cambié los knobs porque pues estos me gustan un poco más. Vemos el top de comino, una madera muy muy bonita. Y un trabajo de pintura excelente. Miren la veta de la madera allí. Vemos acá el puente, Two Point Bridge. Este puente lo tenemos de Guitar Fetish, que es una compañía que tiene muy buenas partes a muy buen precio. Pero lo especial de este puente son estos saddles, que son en acero, lo que quiere decir que elimina un poquito esas frecuencias altas de la guitarra y tiene un sonido mucho más dulce. El ajuste de la barra, lo pueden ver acá. Sí, voy a enfocar la cámara. Es un pequeño tornillito allí. Tenemos obviamente los strap ends. Aquí está. Ese es como los detalles allí. Ahora, si damos vuelta a la guitarra, podemos ver la madera del cuello. Es muy hermosa. Es fresno. Aquí vemos los detalles en detalle, los locking tuners. Son muy, muy, muy hermosos. La textura de la madera. Y vemos el trabajo del Sombres que hizo. Esto es muy especial también. Esto fue tallado a mano. Todo el tema del acceso a los trastes más altos de la guitarra, y esto fue tallado totalmente a mano. Eso es hermoso. Mira cómo es cómo perfectamente se ajusta el cuello aquí. Y vemos ese Sombres que hizo Luis, hermoso.
trabajo routing que hizo también es perfecto, ¿no? Muy bonito. Estas tapas también las hizo Luis a mano. Ahí es donde se ven todos la electrónica, que pues ya tenemos unas fotos ahí previamente. Esta tapita para la Output Jack también Luis la hizo. Me encanta esta partición aquí de la pintura, también es un detalle muy hermoso. Y nada, pues eso es la guitarra un poquito más en detalle. Ahí vamos a ver una tomita final. Y seguimos con el review. Bueno, este fue todo el proceso de la guitarra, la evolución de cómo se hizo. Ahora vamos a escuchar todos los sonidos y la versatilidad que tiene la guitarra en estos clips que tenemos. Muchísimo este review de esta hermosísima Louis Saint. La pasamos muy bien haciendo todo este proceso. Si quieren más información acerca de las guitarras, no olviden visitar www.louissaintguitars.com. Y nada, contacten a Louis si les gusta el trabajo y si quieren su propia guitarra personalizada, la guitarra de sus sueños, seguramente él la puede hacer. Entonces, un abrazo a todos, nos vemos pronto. Keep rocking.